Los locales que fueron construidos por la Municipalidad de Pérez Celedón al costado norte del Estadio Municipal serán administrados por la Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón. Así lo aclaró el alcalde, Manuel Ceciliano tras una consulta que indicó que a finales del año pasado se firmó un nuevo convenio específico de cooperación, donde todo el reducto generaleño pasó a manos de la administración de esta agrupación deportiva y, por ende, también los nuevos locales. Esto porque como parte de las negociaciones el equipo tiene obligaciones económicas que incluye el pago mensual por el crédito de casi 300 millones de colones para la colocación de la gramilla sintética, el pago de los servicios públicos y todo el personal que trabaja en el estadio. Partiendo de que eh, el año anterior había un presupuesto ordinario como por 57 millones que los ingresos fueron para abajo de los 30 millones, este con respecto a las diferentes necesidades que tenemos un préstamo que habíamos hecho en su momento para lo que es el, bueno, para lo que fue el cambio de la gramilla y mejoras que se que se realizaron entonces el Consejo Municipal anterior tomó la decisión de hacer un convenio con el Municipal Pérez Ledón, donde le cedía el estadio municipal y las diferentes instalaciones también para la administración de ellos para que parte de los recursos que se pudieran este, recibir dígase por alquileres de, la, de las plazas o demás que fueron este, como los componentes principales que se tomaron en consideración para poder llevar a cabo el convenio eh, pues que lo, el mismo también fuera, dígase, los locales y otros, pues fuera administrado por parte de, del Estadio Municipal o por parte del Municipal Pérez de León y pues también que los recursos se utilizaran como parte del pago de lo que es ese préstamo que existe, que es un préstamo que va por encima de 300 millones de colones, ¿verdad? Entonces, pues en este momento el estadio tiene tanto la administración de lo que es toda la parte de Gramilla, estadio y demás, y de los locales y los recursos pues que se generen pues también van a ser para el pago de... De, de las mismas mejoras que se vayan dando o del, en este caso el préstamo de, de que se realizó en su momento. En el convenio se indica que la asociación debe depositar mensualmente a la municipalidad un monto mínimo de 2.700.000 colones, el cual será utilizado para pagar el préstamo que mantiene el gobierno local con el IFAN por la remodelación y la colocación de esa nueva gramilla. Sí es, así se había dejado el convenio eh, que se había tomado eh, el acuerdo, pues la disposición en el, en el consejo anterior, este... Y pues esperaría también, ese, ese convenio pues ya yo lo he leído y, y he visto que hay algunas eh, cláusulas importantes como todo el tema de alquiler al público, eh, de que puedan utilizarlo algunas otras dependencias eh, deportivas y demás, pero sí está en administración en su totalidad de lo que es el municipal de Perse León. A pesar de que la inversión en los nuevos locales es del municipio, será la dirigencia del cuadro que tenga la administración de los mismos. A pesar de todas las inversiones que se han realizado, porque sí, eh, eh, solo este último tema que, que se había mencionado, pues es bastante grande, pero bueno, como lo mencionábamos. Eh... Eh, vamos a ver de acuerdo al presupuesto ordinario que, que se pretende tener para todas las diferentes necesidades los ingresos están muy por debajo entonces pues también fue parte de, de una eh, decisión siempre en busca de, de resguardar los recursos municipales pues que se tomó esto de poder darles a, a ellos eh, y que tengan ellos la administración total y hagan el manejo de los recursos que se, que se tengan el nuevo convenio quedó en firme en la sesión municipal del martes 31 de octubre del 2023 con la aprobación del acta y posterior Posteriormente fue firmado.